Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero enseñar a realizar la técnica del entorchado. Si desean aprender esta técnica, los invito a que se queden hasta el final del video. Para dar inicio vamos a tomar, en esta oportunidad pues quiero trabajar con el hilo terlenca. Vamos a tomar una medida del hilo y vamos a unir las dos puntas para buscar la mitad. Y esta la vamos a ubicar en nuestra tabla o donde ustedes les quede más fácil realizar la técnica, con un ganchito o con cinta de enmascarar también puede ser. Entonces vamos a tomar en cuenta, como siempre, pues el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha. Vamos a dar inicio con el hilo de la izquierda. Lo que debemos hacer es empezar a enrollar el hilo de manera que podamos notar que el hilo se empieza como a encoger o a apretar, o que lo podemos enrollar, más no que se empieza a soltar el hilo, porque hay un lado hacia el cual, si lo giramos, empieza como a deshacer. En cambio, hacia el otro lado se empieza como a apretar. Cuando empezamos a notar como estas pequeñas curvas que se hacen en el hilo, quiere decir pues que si lo estamos girando correctamente y que ya podemos soltarlo. Y vamos a hacer lo mismo con el hilo del otro lado, el hilo de la derecha. Entonces empezamos a girarlo de la misma manera, sin soltar el hilo de la izquierda. Lo vamos a girar. Acá podemos notar que ya también empiezan a hacerse como unas pequeñas curvitas, lo cual quiere decir que ya está lo suficientemente apretado. Entonces vamos a unir las dos puntas y vamos a hacer un nudo. Y lo único que queda es soltar del gancho. Y como podemos ver, de esta manera pues nos queda la técnica del entorchado. Eso es todo. Si les gustó mi video, los invito a que se suscriban a mi canal y que practiquen en sus casas. Y con esta técnica pues también se pueden elaborar diferentes collares, accesorios, pulseritas. Entonces los invito a que practiquen. Muchas gracias, hasta luego.